siempre he visto a CU como un reflejo de o un microcosmos de la sociedad mexicana. Todo tipo de gente convive en estos espacios y algo, una belleza que a mí me parece que es excelente es que no hay rejas, por así decirlo. Cualquier persona puede entrar a CU y visitar los espacios y habitarlos y convivir en ellos, ¿no? Entonces, no es de sorprenderse que encuentres todo tipo de gente aquí y que todos conviven en estos espacios tan, tan maravillosos, ¿no? Desde las facultades reaccionarias hasta las facultades conservadoras, ¿no? Todos usamos este mismo espacio y eso me parece maravilloso, ¿no? Es una oportunidad de convivir con muchos tipos de personas. La primera vez que vine fue con mi papá, hace 3 años. Él estudió aquí en la UNAM cuando era adolescente. Y bueno, pues lo primero que con lo que te encuentras, de pronto si llegas por Copilco es por un muro de piedra, ¿no? Grande, que no te deja ver absolutamente nada. Cruzas el muro y descubres una serie de espacios pues de una escala que no corresponde a la ciudad, una escala mucho más grande. Te encuentras con los espacios verdes, con estos edificios y pues de toda una vida que ocurre aquí adentro y que de pronto no se refleja afuera del muro. Una vida de estudiantes, una vida diferente, ¿no? Dentro de la característica del urbanismo de CU, cabe destacar que viene pues de la arquitectura prehispánica, ¿no? Primero se dieron cuenta que había que construir el piso, porque el piso, el suelo volcánico es escarpado, ¿no? Es agreste. Es a partir de plataformas, de escalinatas, de taludes, es que se va construyendo primero CU. Creo que cada edificio es una lección de arquitectura en sí. Desde el comienzo, los arquitectos que se encargaban de diseñar CU tenían muy claras ciertas cosas, ¿no? Que la estructura debía mostrarse, que debían expresarse los materiales, que los espacios deberían interactuar, es decir, con el ambiente, con el suelo, con la vegetación. Y no sé si podría elegir algún edificio, pero creo que cada uno ofrece una gran lección arquitectónica. La historia cuenta que CU como idea nace alrededor de 1928. Como parte de la tesis de licenciatura de los estudiantes de la antes Escuela Nacional de Arquitectura. Y el proyecto se retoma 15 años después, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, quienes expropian los terrenos del Pedregal, que es donde está asentada CU actualmente. Bueno, se elige, después de un concurso entre estudiantes y maestros de la escuela, a Mario Pani y a Enrique del Moral como los coordinadores del proyecto, ¿no? Hay que destacar también que cada edificio fue diseñado por un arquitecto.
todos los grandes nombres de la arquitectura de mitad del siglo, pues están en los edificios de CU. Ya tenía idea de este arquitectura 2 años y después vengo de intercambio aquí a la UNAM y me gusta tanto que decido quedarme. Creo que es difícil conocer completamente Ciudad Universitaria porque es enorme, ¿no? Son creo que 700 hectáreas o algo así, o mucho más grande. Y bueno, en fin, hay muchísimos rincones de CU que en los que me gusta estar. Los fines de semana, bueno, aquí se llena de gente que viene a hacer ejercicio, que viene a jugar fútbol en las islas, con los perros, a pasearlos. Entonces hay una dinámica diferente a como es regularmente entre semana. Y eso pues también se disfruta, ¿no? Y también es bonito verlo. De pronto. Me gusta seguro.